Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Javier. Bueno, le han llovido las críticas a Irene Montero por facilitar casas de acogida a las mascotas, no a las mujeres. ¿Qué es lo que te parece? Pues no me sorprende en absoluto que critiquen a Irene Montero una vez más, pero en este caso la vida de un animal, por supuesto, nunca puede valer más, no que de una mujer, sino de cualquier ser humano. Esto es lo bueno que tienen los progres, que pueden decir cualquier chorrada, y salir absueltos. En vez de preocuparse por lo que estabas diciendo, por esos datos, ¿no? Datos preocupantes del paro que hay, no solo el paro estructural que existe en España, sino también los datos de paro en las mujeres, pues nos estamos en chorradas, básicamente. ¿Tú crees que un ministerio como el de Igualdad, con un presupuesto de 500 millones de euros, realmente está haciendo algo que beneficia a la situación de las mujeres en nuestro país? Es que para empezar, a mí me cuesta creer que Igualdad sea un ministerio propio y no forme parte de otro. Entonces, que simplemente se haya repartido un ministerio que realmente no está cumpliendo ninguna función de igualdad. Y me voy a remitir a los datos del paro, que tengo aquí los de la EPA. Dice que, bueno, el paro de las mujeres menores de 25 años en España es el 39,7%. Es más alto, es el doble de la media europea. Eso para empezar. Y luego la titular de ese ministerio. Estamos hablando de una persona que claramente no está cualificada, pero no para ser ministra de España, sino para ocupar un puesto directivo en cualquier empresa. Entonces eso habría que hacérselo mirar porque, bueno, pues es un fenómeno que se da en nuestro país, que tenemos personas que no son competentes para llevar cargos de dirección. Otra de las grandes aportaciones de Irene Montero a la política mundial ha sido eso del lenguaje inclusivo, lo de todos, todas y todes, que lo único que consigue es que haga el ridículo más espantoso en sus discursos. Vamos a ver un ejemplo. Orgullo que es de todas, de todos y de todes. Las demócratas, los demócratas, les demócratas, frente a su odio, orgullo de todas, de todos, de todes, rompe con la culpa de ser quien cada uno de vosotras, de vosotros, de vosotres quiere ser. No solamente no estáis solos, solas, soles, permiten que los niños, las niñas, los niñes, gracias, porque esta ley no es mérito del Ministerio de Igualdad, esta ley es un mérito vuestro, de todos, de todas, de todes, y este orgullo del año 2021. Hacéis de nuevo historia. Orgullosa de todos, de todas y de todes, feliz orgullo LGTBI 2021 y adelante porque sí se puede. Bueno, Cintia, ¿qué te parece esto del lenguaje inclusivo? Es una payasada porque es que no sé. A ver, nos estamos riendo porque efectivamente está haciendo el ridículo más estrepitoso de la historia. Pero es grave porque estamos hablando de una persona que ostenta un puesto de responsabilidad en nuestro país, pero es que es una payasada, porque en realidad ese lenguaje inclusivo ridículo, esa patada del diccionario constante, no sirve para nada, para nada. Eso no actúa sobre el problema suponiendo que exista un problema en España. No está luchando, si estamos hablando de inclusión, de romper esos techos de cristal, no estamos hablando de medidas reales, de políticas reales, ni de cosas que afecten a los seres humanos, a las personas y especialmente a los españoles. Estamos hablando de la tontería del día y la tontería, en ese caso, con todas, todes y todos, y ya no sé ni qué decir porque seguro que me dejo algo, pues claro, es que yo voy un poco bueno, es que esta señora, esta mujer, no ha hecho nada importante en su vida y, sin embargo, está manejando un presupuesto millonario que, por cierto, somos nosotros, es el contribuyente común y corriente, el que está aportando dinero para que esta señora que haga políticas de inclusión, políticas para las mascotas, políticas para hablar del color rosa, o sea, para hacer tonterías constantemente. Entonces, es una vergüenza que no sé, tenemos impuestos que deberían estar fiscalizados céntimo a céntimo, vayan para chocadas. Pues ya sabes, la última de hoy mismo, Irene Montero ha propuesto que los fondos europeos se repartan fundamentalmente hacia las empresas que utilicen este lenguaje inclusivo. Estamos apañados, ¿no? Pues nada, para aquellos autónomos que no hayan podido levantar su negocio durante el año de la pandemia. Para ellos nada. Para aquellos autónomos, para aquellas pymes que son el motor económico de nuestro país, para ellos nada. Ya
si eso para aquellas empresas que decidan poner un rótulo, no sabemos si a lo mejor en el baño un cartel con un muñequito que no vaya ni con falda ni con pantalón, para chorradas de estas, es así, le regamos. Tendríamos que ver si finalmente ese dinero del fondo, que yo espero que no, porque espero de verdad que Bruselas esté mirando con lupa todo lo que estamos haciendo con ese dinero, que conlleva ciertos recortes de gasto y algunas otras medidas, por ejemplo, esa reforma de las pensiones, pues que lo esté mirando con lupa para que ese dinero que nos está prestando nuestros socios no se tire por el váter. Bueno, pues Cintia Díaz Novile, periodista de OK Diario, muchas gracias como siempre por acompañarnos en Los Intocables. Gracias, Javier. Buenas noches. Hasta luego. Buenas noches. Bueno, el